Y amigos, ¿cómo están? Hoy día les vamos a enseñar a cómo vamos a duplicar masivamente. Como verán, estamos aquí en las instalaciones en la cual vamos a necesitar el Avenger y un coche para ingresar al taller del Avenger, el búnker. Y lo que vamos a hacer es estar en el arena, bueno, en la arena del coche que vamos a duplicar y el EX regado por todos nuestros departamentos. Antes de comenzar el video, le vengo a recomendar esta pedazo de tienda, Kirby Mod, en la cual vas a encontrar todo tipo de mod menú, literalmente los mejores del mercado. Y vamos a encontrar variedad acorde a tu bolsillo, desde $10 hasta lo más a tope. Y para más seguridad, miren los comentarios de nuestros compradores en la tienda de Kirby Mod. Si ya sabes cualquier duda, tenemos un chat de tiempo real, Discord, regístrate y ven a comprar en Kirby Mod. Con el código de PLIETE tendrás tu descuento. Ya estamos aquí en lo que es las instalaciones. Vamos a invitar al amigo a nuestras instalaciones. Estamos en una sesión por amigos. Yo me voy a subir a mi coche y el amigo también se va a subir de pasajero. Como les dije, vamos a necesitar al Avenger y el búnker, porque vamos a necesitar la actividad del agente 14. Vamos a darle flecha izquierda para ingresar al taller del Avenger. Y aquí vamos a darle salir del taller. Salir del taller, aquí la primera opción, llamamos al agente 14 para que nos dé una actividad de la investigación del búnker. Apenas le des aquí flecha derecha y te va a salir este panel. Cuando desaparezca le va a salir R2, R2, R2. Cuando desaparezca este panel, desaparece y R2, R2. Te va a salir una pantalla negra infinita y después un redondito blanco cargando. Aquí cuando salga el redondito, vamos a desconectar internet. Estamos en PC5, miren. Regresamos al juego, nos sale la alerta de el internet, conectamos de nuevo el internet. Anteriormente lo traje para PS4, ahora PS5. Para que vean que muchos me decían, bro, no funciona, pero aquí está, miren, nueva generación y antigua generación fácil funcionando. Y duplicar masivo, ¿eh? Como estamos en una sesión por amigo, vamos a ingresarnos a la sesión del amigo donde el amigo se encuentra. El amigo todavía se encuentra en una pantalla negra. Y mientras que vamos viendo a la sesión, aquí vamos a teletransportarnos a una actividad cercana. Como son los únicos que me salían, me teletransporto con una persona de puntería diferente. Ya saben, seguirme en mi canal de Twitch, que hacemos directo todos los días. Vamos a jugar todo tipo de juego, ver videitos y pasarla de chile en directo. No he estado haciendo directo porque en estos 3 días o 4 días, porque mi internet no ha visto todo el día. O fallando, se iba y venía, pero aquí vamos a seguir. Apenas ya se restablezca todo correctamente, vamos a seguir dándole en directo. Miren, nos vamos a teletransportar con una persona de puntería diferente, Anahuat. ¿Para qué? Para matar al amigo, porque el amigo al momento de hacer el bugueo se teletransporta por esta parte y queda como en pantalla en el infinita. Nosotros lo matamos. Yo aquí solicité un buzzer, pero no funcionó con el buzzer, no le dejaba subir al amigo. Entonces pedí el Sparrow. Ya no lo dejaba subir. Entonces lo que hice mejor es pedir el Sparrow. Estaba viendo por qué no lo dejaba. Aquí ya estamos diéndonos con el Sparrow, con el amigo al arena, porque como le dije, vamos a necesitar el coche que vamos a duplicar y el LG regado por todo nuestro garaje. Los LG son para vehículos que vamos a perder, para que el vehículo que nosotros queramos realizar la dúplica sea nuestro nuevo vehículo. Aquí voy bajando con el Sparrow, nos bajamos. Yo voy a registrarme de presidente del club de moteros para traer una moto más rápido. En esta ocasión la moto que yo solicito no va a perderse. Solamente para que el amigo se monte, y el amigo se va a montar en este momento. El amigo se monta, nosotros devolvemos el vehículo. Miren, el amigo lo puede mover sin ningún problema. Lo devolvemos y no devuelve el vehículo porque el amigo está como bugueado. Vamos a ingresarnos al lugar donde está nuestro vehículo que vamos a duplicar. En esta ocasión me había confundido. Me había confundido dónde está mi vehículo. Y van a ver lo que me pasó. Es que cuando ingresé, quería irme al B2 y no me dejaba salir. En esta ocasión te confundes también. Entonces lo que hice ahorita es teletransportarme a una actividad cercana.
una persona de puntería diferente e ingresar al garaje correcto. En esta ocasión yo duplico vehículos para duplicar. Tú también lo puedes hacer aquí en la arena y puedes llenar literalmente todo. Dejas vacío todo y solamente el vehículo que vas a duplicar y lo llenas de puro LGs para poder hacerte millonario. Ya saben, yo recomiendo solamente un vehículo o dos por día, nada más. Y todo es placa limpia. Todos los vehículos aquí son placa limpia. Ahora sí vamos a ingresarnos al garaje correcto. Vamos a ingresarnos al B2. El amigo todavía arriba en la cámara de la parte de arriba. El amigo todavía sigue en la moto. Nos sentamos, bueno, no, nos subimos al vehículo que vamos a duplicar. Flecha derecha, nos salimos de la arena. Al momento de salir, miren, la moto todavía está ahí. Entonces aquí vamos a solicitar el vehículo que vamos a perder, un LG. O cualquier vehículo que quieras perder. Apenas tú solicites el LG, vas a contar 12 segundos. Y el amigo se va a bajar del vehículo. 12 segundos y el amigo se baja del vehículo. Y miren, la placa va a aparecer aquí en el nuevo vehículo. La placa del LI va a aparecer aquí. Solicito el centro de presión de móvil y nos ingresamos dentro del centro. Y aquí lo vas a hacer masivo, ¿eh? Lo único que el centro sí lo vas a tener que acercar. Como ahorita lo voy a mostrar, el centro lo vas a acercar, ¿eh? Aquí acercamos todo, ingresamos el vehículo, como verán ya el vehículo se ha duplicado. Ahora voy a subirme a mi centro y acercarlo más, un poco más cerca a nuestro amigo y a nuestra arena, porque para hacerlo más rápido el bugueo. Aquí nos vamos a subir a la parte trasera y sacar el Easy. Para no estar llevando ya la moto. Nos subimos al Easy y ahora sí le vamos a decir al amigo que se monte de nuevo. Ahí está, miren la placa. El amigo se va a montar. El amigo se monta y aquí devolvemos el vehículo y aquí repetir todo el proceso de nuevo. Devolvemos la moto, diré en esta ocasión el Easy. Nos subimos al vehículo que vas a duplicar, sales de la arena. Vamos a esperar a que nos cargue, ya saben, nos subimos al vehículo que vas a duplicar y salimos de la arena. Solicitamos el vehículo que vamos a perder, un LG o cualquier vehículo que tú no necesites. Aquí vamos a solicitar un vehículo. Yo siempre solicito LGs. Apenas le des X al vehículo, esperas 12 segundos y el amigo se baja del Easy en esta ocasión. Va a aparecer una placa nueva y lo ingresamos al centro y repetimos, sacamos el Easy. El amigo se monta, devolvemos y hacemos todo el proceso para duplicar. Y conmigo hasta un próximo videito. Nos vemos, mi gente, nos vemos. Cuídense.